Bueno, amigos, miren cómo está. Ya las condimentamos, ya están bien con su sabor y todo eso. Ya las hicimos bien ricas, miren. Ya le dejamos unos 5 minutos con el saborín y todo eso. Ahorita las vamos a poner a la sartén a ver cómo los quedan. No se pierdan este video, que aquí vamos con todo. Y hay que tener cuidado porque también el aceite está caliente. Y bueno, ay, mamá mía. Miren qué rica está quedando. Y este es el arroz. No lo vamos a revolver todavía, no lo vamos a hacerle así con la cuchara porque hasta que esté un poquito más seco el arroz que haya consumido el agua. Y aquí miren, qué rico. Vamos a picar la ensalada o lo que es el rábano, el pepino. Mientras que se cosan las alitas de pollo, ¿verdad? Amigos, no se pierdan estos videos, ¿verdad? Aquí de Margolara, gracias por su tiempo también ustedes también, de que miran los videos de Margolara. Así es que yo los invito a ustedes también, siempre, que se suscriban a mi canal, ¿verdad? Y ahí les va a salir siempre todo lo que subimos, los videos. Y bueno, ustedes también son parte de este canal, ¿verdad? Porque ven a esta mujer haciendo comida. Y bueno, vamos a hacer la ensalada. Bueno, ya el arroz ya estuvo, lo vamos a tapar para que se termine de cocer con la calor. Y miren, las queremos doraditas, las salitas de pollo, bien con sus pimientas, bien con sus pimientas bien pimentadas quedaron, ¿sí? Con sus pimientas, tiene de todo tiene. Están quedando bien ricas y sabrosas y sabrosón. Bueno, esta es la ensalada que le vamos a poner. Lo que es pepino, berro. Aquí está un chilito por si lo quieren, miren. Chilito. Limón. Tomate. Rábano. Aguacate. Cebolla morada. Miren. Y por si queremos más aguacate, pues hay aguacate más. Pero es suficiente. Uh-huh.
Bueno, amigos, vamos a servir porque ya estuvo el pollo, las alitas de pollo, mira, lo vamos a servir, lo vamos a acompañar con pan, si no con pan, con tortilla también tostada, ¿verdad? Bueno, yo tengo una gran hambre, amigos, por Dios santo, acabo de venir de trabajar y traigo una hambre de perro, no crean. Vamos a servir. Me quedaron así como doraditas porque así las quería yo. Miren, más quemadita que cocida, que cruda. Miren, porque así no te da dolor de estómago y así las quería. ¿Se acuerdan que les dije? Miren, ya me emparejé este pan porque ya tengo una hambre que no se lo imagina. Vamos a ponerle rábano, tomate, pepino, un chile, vamos a ponerlo aquí, chilito, bueno, cebollita, ay no, Dios mío, señor, esto está rico, la verdad está bien sabroso, miren, esta cosa como me gustan, amigos, así es que ya hicimos aquí, y a comer se ha dicho, ok. Miren, qué rico. Esto es lo que vamos a comer ahora. Y bueno, miren, este es el platito que les traemos. Ya les voy a... Está bien cocida, miren. Miren qué rico. Por eso yo las dejé así. Bien cocida. Riquísima. Y va el chile. ¿Está rico? Está rico. Bueno, aquí dejamos el video. Hasta el próximo video, si Dios quiere, amigos. Aquí tenemos mucha hambre, así es que yo ya siento que mis tripitas me están chillando. La verdad me dicen, dame comida. Y ahorita voy a zamparle una ala de pollo. Creo que tengo hambre. Suscríbanse, amigos, a mi canal. Mis contenidos son... Ahorita que está el frío, no podemos salir al parque, ¿verdad? Pero solo les he traído cosas de comida. Y bueno, gracias por esas personas tan lindas que Dios me ha mandado al canal, que se han suscrito a mi canal, que Dios me los bendiga, donde quiera que anden ustedes también, ¿verdad? Ese es mi deseo para ustedes y hasta el próximo videito si Dios quiere. Cuídense mucho, hasta el próximo. Adiós.